Vamos a hacer ahora completo el ejercicio 11-23. Listo, ya leímos el texto. Y de acá vamos a usar solamente los tiempos M. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 actividades. Yo quiero tratar de ver si lo puedo hacer vertical para que me quepa ahí al lado derecho de la tablita de datos. Entonces vamos a ensayar. Vamos a hacer primero el nodo de inicio y el nodo de final. Y los hacemos grandecitos. Y hagamos este otro por acá. Entonces este es inicio. Y este es final. Y a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Bueno, unas cuantas actividades allí de reserva. Entonces vamos a hacer, las primeras tres son A, B y C, que solamente dependen del inicio. Entonces pintemos A, B y C de una vez por aquí. Y ahora les ponemos su respectiva información. Bueno, A nos toma 10. 10 días. B, 7 días. C nos toma 3 días. Y esas tres actividades dependen solamente del inicio. Luego sigue D. D depende de A. Entonces pongámosla por aquí. D toma 20 días y hagámosle su precedencia aquí, listo. Y D, chulito. E depende de C. Entonces vamos a ponerla por aquí. E nos toma 7 días. 7 empieza Cristo a padecer. Bueno, entonces veamos cómo ocurre eso. F depende de B, D y E, y G también. ¿Listo? Vamos a hacer B y G de una vez. Entonces, ¿qué? F y G. Bueno, aquí obviamente me toca hacer líneas cruzadas. Yo no encontré la forma de hacerlas sin cruce. Entonces vamos a hacerlas cruzadas sin ningún problema. Entonces depende de D, de B y de E. Y esta por acá también depende de D, B y E. Entonces F nos toma 10 días y G nos toma 7 días. Y ya hicimos F, ya hicimos G. H depende de F. Depende de F y también depende de F. Hagámosla por aquí. Listo, entonces vamos a escribir. H dura 15 días. H dura 15 días. Y dura 11 días. Y ambas dependen de F. Y ya pusimos entonces salud H e I. J depende de G y H. Ay, me quedaron al revés.
Sí, me quedaron al revés. Me conviene que H vaya acá y I vaya acá. Ah, es un cuaderno de papel, no se puede hacer. Bueno, se puede, pero no es fácil. Ah, la L es igual, ¿no es cierto? Que también depende de G y H. Hagámosla. Y esta otra depende de I y de J. ¿Dónde está J? Ah, ya. Uy, esto es recruzado. ¿Cierto? Entonces hagamos allí la I. Pongamos allí la I. Entonces aquí sería la I. I. La I. La I ya está. ¿Cuál es la que estoy tratando de poner? Espérame. No, no, no. Depende de la I y de la J. Sí, J es la que estoy tratando de poner. Y J toma 7 días. J depende de la G y de la H. Uy, pero una línea recta, por amor de Dios. Aquí. Listo, la J. La K depende de I y de J. Es la K, tal vez por aquí. No, divina la red, eso espero. Eso espero. Pero sin ningún enredo ni ningún cruce. K me toma 7 días. K depende de I y de J. Sí, ya veo que va a ser bien interesante. Pues ya está acá. Pum. Y la L depende de G y de H. Bueno. La va a hacer por acá lejos. Entonces la L toma 2 días y la L depende de G y de H y la L ya debe ir hasta el final. Listo, ya vamos, gracias. Bueno, entonces miren, ahí cuántas actividades se me quedan sin sucesoras, o sea, ¿cuáles actividades ya no tienen otra actividad que dependa de ellas? La J sí tiene sucesora. Es K. ¿Ya? Entonces, yo las que debo conectar con el final son las que no tienen ninguna flecha saliendo de ellas, ¿cierto? Que en este caso son la L y la K, porque la J sí tiene una flecha que sale hacia acá, ¿sí? Hacia acá, ¿cómo no? Hacia la letra K. ¿Sí? Entonces fíjense, las que deben conectar hacia el nodo final son K y L, porque J tributa acá o J lleva hacia acá. O sea que el proyecto se termina cuando K y L se terminen, porque para poder empezar K, J ya tenía que estar terminada. O sea que J no puede conectar directamente con el final, porque J tiene que dar paso a K primero. ¿Sí? Entonces la red nos queda así como la tenemos acá.